Buenas tardes y bienvenidos a la gala 4 de Al cielo o al infierno. Nadie confiaba en mí de que yo hiciese hoy la gala, no confiaba ni yo mismo, creo que soy excesivamente responsable. Como la semana pasada no la hice porque era festivo, digo, otra semana no puedo dejar sin gala, pero estoy reventado. Tenedlo en cuenta, no me he parado ni a afeitarme ni nada. Hoy he estado aquí con cara de agotado y feíto. Pero con mucho ánimo, energía que sacaré de las entrañas si hace falta para contaros lo que supuso la cuarta edición de Gran Hermano, los participantes que estuvieron allí, y para enviar al cielo o al infierno a cada uno de ellos y resolver las encuestas de hace ya 2 semanas de la gala 3 de los concursantes que habéis enviado al cielo o al infierno de Gran Hermano 3, que hay muchos más de lo normal. Ya os lo adelanto. Hagamos un repasito porque ya cada vez tienen más complicados los concursantes subir al cielo. Evidentemente ya han cubierto todas las vacantes que había, aunque yo os diré, por ejemplo, a este concursante lo habéis mandado al cielo, pero no clasifica dentro del ranking, ¿vale? Para que sepáis, porque como se puede votar al cielo o al infierno o indiferente, que sepáis los que no han pasado indiferentes por el concurso. Sin embargo, los lugares del infierno están por rellenar, tan solo tenemos un sitio que lo ocupa ahí Carlos Navarro, el Joyas. Y vamos a ver si en esta gala habéis enviado a algún concursante más al cielo o al infierno. Bueno, lo primero de todo, vamos a resolver esa duda y ahora ya nos adentramos con Gran Hermano 4, que yo creo que para mucha gente es una de las grandes ediciones recordadas para la historia del concurso. Pues bien, de los concursantes de la tercera edición de Gran Hermano, poco os han dejado indiferentes. Eran 13 los participantes que se jugaban ir al cielo o al infierno y habéis decidido enviar al cielo a 6 de ellos. Una edición tan polémica, no esperaba yo que tuviese 6 candidatos a subir al cielo. Sin embargo, el infierno continuará llenando sus lugares porque uno de los participantes ha caído al infierno. En consecuencia, de 13, 7 han ido cada uno a un sitio, pues 6 han quedado en esa posición de indiferentes. Bueno, Gran Hermano 4, ¿visteis a esa edición, sí o no? Os dejo ahí la encuesta. Gran Hermano 4 tuvo poco margen de recuperación, o sea, el formato era un éxito, triunfaba, arrasaba, acaparaba todas las horas de televisión del mundo habidas y por haber, y evidentemente los concursantes se iban haciendo súper famosos y generando mucho dinero. ¿Qué hicieron? Pues bueno, no es que esto, ahora muchas veces decimos, es que los de Telecinco cuando cogen una cosa la exprimen. Esto no es nuevo, esto lleva pasando toda la vida. Gran Hermano 3 terminó el 14 de julio del 2002 y el 4 empezó el 6 de octubre de 2002. Si es que habían pasado nada, 3 meses. Agosto, septiembre y octubre. O sea, 3 meses. No había llegado a 3 meses realmente cuando estaban de nuevo abriendo las puertas de Guadalajara. ¿Qué me pasa hoy en la boca? Oye, es el cansancio. La lengua también la tengo cansada. Vamos, un segundo intento. De Guadalix de la Sierra. Se volvieron a abrir las puertas. Además, contaba con una baza, que era el regreso a Gran Hermano de Mercedes Milá. Recordad que en la tercera edición os conté que Mercedes dejó el concurso porque, bueno, no le habían dado lo que ella había pedido y se fue a Antena 3 y de repente pues se lo dieron. Aquí también empezó, yo creo que fue esta época, ¿no? La que empezó Diario D, porque ya hicieron como ese contrato donde le dieron un programa periodístico al mismo tiempo que presentaba Gran Hermano. Gran Hermano ya entró en una fase, yo creo, diferente, ¿no? Ya había que reinventar el programa, tenían que evolucionar y tenían que hacerlo todo un poquito más a lo grande. No obstante, el hacer 2 ediciones tan seguidas, yo creo que les llevó también a reestudiar un poco el casting, porque el casting de la tercera edición fue muy polémico y creo que intentaron pues un contraste para que no fuesen tan similares las ediciones una detrás de otra. Claro, yo creo que el casting de esta cuarta edición sí tuvo mucha más armonía, se llevaron mucho mejor y quizás las tramas más fuertes fue más en plan
telenovela carpetera de este quiere a este, pero el otro no la quiere y sufre por amor y ahora el mejor amigo le pone los cuernos al otro. Bueno, no os adelanto las tramas, pero un poco fueron por ahí los tiros de las tramas, más que de polémicas, de luchas, de guerras, de enemistades, de broncas. No fue una edición tan polémica. De hecho, recuerdo como que en la cocina tenían una mesa redonda donde ellos tendían a sentarse y a tratar de hablar y de solventar los conflictos de la convivencia. Ha ocurrido también en otras ediciones, en otras, por mucha mesa redonda que hayan puesto en la casa, esto no ha pasado. Pero en esta edición sí que tendían a hablar los problemas de convivencia, aunque unos se llevaban mejor unos con otros, pero había compañerismo dentro de la casa. Novedades que nos encontramos en esta edición de Gran Hermano, que por cierto su lema era: ahora empieza de verdad la aventura de la convivencia. Pues bueno, novedades, la vuelta de Mercedes, como decía, la casa se hacía en dos pisos. De repente le metieron una segunda planta y situaron en esa segunda planta el confesionario. He leído por ahí que esto pasó para coger mejor el plano de los concursantes cuando salían del confe. Para tener como... porque es verdad que el confe antes estaba como en un pasillo y era mucho más difícil coger esa imagen de ellos al salir del confe después de nominar, las reacciones y demás. Luego se hacía en invierno, era la primera vez que un Gran Hermano se hacía en la época que además le cogió el fin de año dentro de la casa, y vaya fin de año, que ahora hablaremos de ese fin de año. Empezó el 6 de octubre y terminó el 16 de enero del 2003. Entonces, lo que no podían prescindir de la piscina, que había sido un elemento súper motivador siempre en Gran Hermano. ¿Qué hicieron? Pues hicieron como un pabellón con la piscina cubierta, una piscina súper grande, súper larga, pero estrecha, era súper grande, y al final de la piscina le introdujeron la figura del jacuzzi, que también el jacuzzi dio para mucho en esta edición, con el monstruo del jacuzzi. Bueno, metieron el jacuzzi y esto pues era una novedad a nivel de casa. Luego, a nivel de juego, quizá empezó a tener mucho más peso. ¿Por qué? También incorporaron por primera vez dentro de la casa la sala de expulsiones. Hasta entonces las expulsiones se daban en el salón, con los participantes todos allí reunidos, las manos cogidas y todas estas historias. Sin embargo, en este momento ya empiezan a jugar con ese morbo de las despedidas, de los nominados se van y tú no sabes quién va a regresar, y implementan esta figura de la sala de expulsiones, que es icónica en Gran Hermano y ya pues se ha quedado para los restos. Y luego, otra novedad que también apareció de repente en este año fue un programa extra que se añadió a Gran Hermano. Claro, si está funcionando, pues vamos a explotarlo un poquito más. Entonces, llegó el debate, que hasta entonces no había habido Gran Hermano el debate. Y ahora, pues, esto sigue a día de hoy. Y el primer presentador de la historia de Gran Hermano que presentó los debates fue Jesús Vázquez. Entonces, esta edición de Gran Hermano la presentaba Mercedes Milá a las galas. Luego estaba Jorge Fernández, el de la ruleta. que acababa de salir prácticamente de Mister España y empezar en el mundo de la presentación de televisión, pues empezó a presentar los resúmenes y era el copresentador que recibía a los concursantes al salir de la casa. Luego, pues como digo, Jesús Vázquez dirigía los debates, que en este caso se hacían por la noche, en plan después de las 12. En plan, no era toda la noche desde las 10 como es ahora. Bueno, vamos a ir resolviendo cosas. Bueno, hecha esta introducción de Gran Hermano 4 y antes de pasar a hablar de sus concursantes, vamos a ir resolviendo cositas. Vámonos aquí al lado del cielo. Porque hay tres concursantes, vamos a dar tres nombres de tres concursantes que habéis decidido enviar al cielo, pero que no caben, que no entran en el ranking. Así que bueno, les damos esta categoría especial porque los habéis enviado al cielo, pero se quedan fuera, con el 38,01% de los votos. ¡Javito, el ganador de la edición, se queda también fuera, con el 41,98% de los votos, pero la habéis enviado al cielo, que me ha sorprendido mucho! ¡A Noemí! Digo, Noemí Galera iba a decir, ¡Noemí Hungría! Y se queda fuera con el 48,76%. ¡Patricia! ¡Guau! ¡Wow!
Bueno, primeros resultados de las encuestas de la gala anterior, muy fuertes, o sea, ganador y segunda finalista, que sí que los habéis mandado al cielo, esto está claro, han tenido el apoyo, pero en principio se quedan fuera del ranking y eran 6 participantes de la tercera edición que habíais enviado al cielo. 3 van a entrar, 3 van a entrar en el ranking. Noemí, que le iba a decir Noemí Galera. Chip o té de repente. Noemí Hungría también se queda fuera, pero fíjate, la habéis mandado al cielo. Yo no me lo esperaba porque además también ha sido una colaboradora muy mediática y polémica en algunas ocasiones, pero también hay mucha gente que le guarda cariño. Así que primera expulsada de su año. Así que de momento así se queda la cosa. Pero, atención, Patricia tiene un 48,76% de los votos y aquí hay gente con porcentajes más bajos. Así que caen también del cielo Iván, Ángel y Marta López. También es lógico que si entran 3, pues tienen que salir 3. Así que en el cielo ya hay espacio para recibir a nuevos integrantes y nosotros vamos a ir conociendo a los que fueron los concursantes de la cuarta edición de Gran Hermano y que hoy hay que emitir un juicio y un veredicto sobre ella. Bueno, la primera es María Moratilla. Entró en Gran Hermano con 31 años, es de Madrid y era directora de marketing. ¿Cuántos días estuvo dentro de la casa? Estuvo la friolera de 4 días y abandonó el concurso de manera voluntaria. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la chavala? Pues mira, lo que le pasó es que se agobió porque estaba cocinando y se le quemaron unas lentejas. Esto ha sido el mayor drama de la historia de Gran Hermano. Se le quemaron unas lentejas y claro, pues ¿cómo iba a seguir cocinando? Le superó la experiencia, el concurso o lo intentó utilizar para otras cosas. También se rumoreó en su día. Pero bueno, pues 4 días aguantó en la casa. Bueno, ella fue la primera en salir de la casa, pero evidentemente no la primera expulsada. ¿Y quién fue la primera expulsada? Sonia Arenas, sin romper el estigma, continuaba ocurriendo año tras año. Las mujeres eran las primeras en salir de la casa, María José Galera, Marta López, Noemí Hungría. Y ahora fue el turno de Sonia Arenas. Fue expulsada con el 52,9% de los votos después de 11 días de convivencia. Ella entró en Gran Hermano con 24 años y es de Granada. Y yo me sigo preguntando dónde está y qué ha sido de Sonia Arenas después de tantísimos años. Fue una estrella de la televisión, o sea, esta chica recorrió todos los platós, se vio envuelta en todas las polémicas, se hablaban de montajes, se hablaban de cosas muy fuertes y luego pues se le vinculó a un cantante muy conocido y a partir de ahí pues se le perdió un poco la pista. Betos, no sé qué pasó exactamente, ¿no? O qué no debe contar Sonia Arenas. Bueno, ¿qué supervivientes también en 2010? Y bueno, oye, que la llamen, que la rescaten. Quiero saber qué ha sido de Sonia Arenas. Dentro, tampoco es que fuese una persona súper polémica en realidad, pero ¿qué pasaba? Sí que era como... Era muy curioso, por ejemplo, el contraste que tenía con Pedro, que fue el ganador, que estaba allí cuidando las ovejas, no sé qué, en el establo, y ya llegaba siempre súper peripuesta, súper pijita, con sus tacones, con sus vestidos, y se plantaba en la cuadra y se paseaba por la casa presumiendo. ¿Qué pasó? Yo creo que lo que le pasó factura, espero voy a soltar las tarjetas para coger las 2 fotos, fue el tonteo que tuvo dentro de la casa con Gustavo. La verdad es que, oye, te pones y lo ves y fue hasta bonito en realidad. Para las cosas que luego se han visto en televisión, pues ellos empezaron a tener feeling, mucha química. Se les veía, por ejemplo, recuerdo un momento en creo que estaban como en unas cintas de correr haciendo la prueba, caminando. Y una bici, ya no sé si eran cintas, era algo deportivo. Y tenían para escribir. Sabéis que en Gran Hermano está prohibidísimo escribir, pero en esa prueba necesitaban escribir cosas. Entonces, no sé si fue Sonia a Gustavo o Gustavo a Sonia, le puso en la libreta una nota que el otro leyó y en ese momento corriendo lo tacharon. ¡Sonia, al confesionario y trae lo que has escrito! Entonces eso fue como de repente una trama, que se están hablando y se están escribiendo en clave. Y bueno, pues se habló mucho de que sí que durmieron juntos, de que sí pudieron pasar cosas debajo del edredón, y no sé qué. Bueno, no sabemos realmente tampoco hasta dónde llegó todo, pero ella pues evidentemente pues le pasó factura y fue expulsada. Sin embargo, Gustavo llevó mucho más lejos. Gustavo estuvo 67 días en la casa, fue expulsado con el 48,1% de los votos, entró con 25 años y es de Vizcaya. Él era boxeador y stripper.
Al final, él también era muy presumido, muy de su físico, era un chico guapo, él se gustaba. Y bueno, tenemos que decir también que lamentablemente en el año 2006 Gustavo falleció de manera trágica porque, bueno, hubo un accidente y fue atropellado en las vías del tren. Y esto, pues bueno, fue un shock también mediático. Y bueno, está bien también pues que le hagamos este pequeño homenaje y recordemos su figura porque fue un concursante que lo dio todo también dentro de la casa de Gran Hermano. Así que bueno, estamos con María, con Sonia y en consecuencia al hablar de Sonia ya hemos hablado de Gustavo. ¿Qué hacemos con ellos tres? ¿Los mandamos al cielo o al infierno? Bueno, y votadas las primeras encuestas, vamos a resolver, vamos a subir a la primera cara de la tercera edición de Gran Hermano a este ranking del cielo de los que sí habéis clasificado. El público de Al Cielo o Al Infierno ha decidido con un 53,09% de los votos que ocupe la octava posición en el ranking y en consecuencia suba al cielo ¡Carolina! Bueno, pues seguimos ahí, ya tenemos a Carolina. En consecuencia, Silvia ha bajado porque Silvia tenía un 51,98% de los votos y aquí se marca ya el corte para entrar en este ranking del cielo. Y bueno, seguimos teniendo dos sitios libres, que hay dos participantes que tienen que ocupar, así como hay un sitio que ya sabéis que ocupará el infierno. Bueno, vamos a seguir hablando de los participantes y es que después de Sonia Arenas fue expulsado Mario Artiaga. Pues mira, este chico era de Madrid, tenía 22 años, era estudiante de empresariales y estuvo 25 días dentro de la casa. Un 38,6% de los votos decidió que fuese el expulsado y yo, pues poco os puedo contar. Porque tampoco recuerdo como una gran trama destacable de su paso por el concurso. Al fin y al cabo es cierto que estuvo poco tiempo, pero no me acuerdo mucho que hace muchos años. O sea, lo ubico perfectamente, le pongo cara, sé quién es, como todos los concursantes de Gran Hermano. De hecho, después su hermano Raúl, creo que se llama Raúl Artiaga, estuvo en Mujeres y Hombres y Viceversa también, se hizo conocido. Pero que no me acuerdo yo mucho de las cosas que hizo en el concurso, ¿para qué os voy a engañar? Pues bueno, si vosotros acordáis, contadme. Luego, después de Mario, salieron Ana y Judy. Ana fue la que entró a sustituir a María, la de las lentejas, pues ella fue la concursante reserva. Y después Judith fue la siguiente expulsada. Ana estuvo dentro de la casa, las dos son de Barcelona. Ana entró con 20 años, Judith con 29. Ana era estudiante de Ciencias Políticas, a día de hoy es abogada, que lo sepáis. Y Judith era secretaria. Ana estuvo 28 días en la casa y Judith 53. Yo aquí todos los datos, ya sabéis, Wikipedia a tope. Ana, atención, la expulsaron con el 29% de los votos, que diréis, ¡ay, qué bajito, qué ajustado! No, era entre 7 participantes. Fue expulsada con el 29% de los votos y Judith, atención, con un 72,8% de los votos. ¿Qué pasó aquí? Pues mira, aquí había un ser humano, que ahora después hablaré más en profundidad de él, que era Matías. Este señor se lió con toda la casa. O sea, ¡poco le faltó! Y ellas fueron como las primeras víctimas del monstruo del jacuzzi. Entonces hay unas escenas muy torridas, muy subidas de tono, donde Matías está con Ana en la piscina dándose el filetazo, disfrutando muchísimo, y esas imágenes fueron, en ese momento no existía Twitter, pero fueron virales, salieron en todas partes. Pero es que él, claro, no estuvo con Ana con intenciones de tener una relación con Ana. Pero hay otras escenas en el jacuzzi, en ese jacuzzi que os dije que era tan importante, donde estaba con Judith y estaba con una camiseta y se le transparentaba todo. Y entonces también fueron unas escenas muy
picantes. Y de repente Matías empezó a convertirse en un icono que todo el mundo deseaba. Mercedes Milá, recuerdo que hasta lo besó cuando salió de la casa y empezó también todo esto, era como un deseo que tenía. Yo la verdad no lo termino como de entender muchísimo, pero es que despertaba pasiones, tenía sex appeal. Luego pasaron más cosas que ahora nos adentraremos cuando hablemos de Rocío, cuando hablemos de Inma, de Pedro, porque este es como el gran grueso de la trama de la edición, pero de repente la gente se moría por él, se les caía la baba, unos sufrían de ver que él estaba con otras chicas y claro, la audiencia fue súper castigadora con estas mujeres que más en esa época... Era como, ¡wow! ¿Cómo nos echamos la mano a la cabeza? Había mucho machismo en el aire también, o sea, les pasó mucho más factura a ellas que a él, a pesar de que estuvieran haciendo lo mismo y ya te digo, bueno, y no estaban haciendo lo mismo, porque él estuvo con 4, pero ellas estuvieron con 1. Sin embargo, ellas fueron mucho más lapidadas que él, que a mí me parece genial estar con 4 y todo lo que queráis, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo como una crítica, pero puestos a juzgar... Él hizo mucho más dentro de esa casa que lo que hicieron ellas. Pero fueron duramente criticadas y juzgadas. Luego hubo una amistad muy bonita, la de Judith con Desi, que fueron súper amigas, hicieron una complicidad maravillosa y de hecho me consta que a día de hoy siguen teniendo relación y esto es también esencia y parte de Gran Hermano. Así que, ¿qué hacemos con Mario, con Ana y con Judith? ¿Los mandamos al cielo o al infierno? Bueno, pues seguimos con votaciones y resoluciones. Aún tenemos 2 huecos libres en el cielo que hay que cubrir. Y el público... de al cielo o al infierno... ha decidido... con un 55,75% de los votos... que el participante... de la tercera edición de Gran Hermano, que debe cubrir, atención, la sexta posición en este ranking, sea Óscar, el que mucha gente considera el ganador moral de esta edición. Ahí tenemos a Óscar, que además provoca por su porcentaje la caída en el ranking de Mari. Y bueno, aún nos queda un sitio libre, no sabemos si es el que va a ocupar o no. El concursante que falta por descubrir de GH3 y haciendo apuestas. ¿Quién lo ocupará? ¿Qué nombres faltan por decir? Porque uno va aquí, pero es que otro va al infierno. Así que ahora lo iremos resolviendo. Bueno, vamos con como una de las grandes tramas de la edición de este GH4... GH4, pues no podía haber otra cosa que un cuarteto amoroso. Cuarteto, jugaban al teto. Ay, por favor, no me pertenecen a mí este tipo de ordinarieces. Esto no se dice, por favor. Bueno, es que claro, ¿para qué vamos a andar con pareja? Es que ahora se lleva el poliamor, ¿sabes? Y esto, ellos fueron, lo reivindicaron esos días, Gran Hermano. Un cuarteto amoroso, yo diría, prácticamente. Los presento primero. Vamos a ver. Rocío, 24 años, de Málaga, administrativa, y estuvo dentro de la casa 81 días y se fue con el 52,18% de los votos. Seguimos. Inma González, de Cádiz, entró en Gran Hermano con 32 años, era empresaria y estuvo en la casa 88 días. 88 días donde jamás conseguimos verla sin maquillaje. Que es una cosa que ella le retó a Mercedes Milá y lo hizo. O sea, es que no lo consintió. Fue la expulsada de mayor porcentaje de la edición. Y ahora entenderéis por qué. Se fue con el 77,54% de los votos. Seguimos. Matías, argentino, el monstruo del jacuzzi del que ya os he hablado. Él venía en este caso de Las Palmas, vivía en Las Palmas, entró con 30 años, era también una edición un poquito más madura en edad. Era camarero, estuvo 95 días en el concurso y se fue con el 66,36% de los votos. Finalmente tenemos a Pedro,
Pedro Oliva. Lo tengo que mencionar ya porque sí vamos a hablar de este cuarteto, por mucho que sea el ganador de la edición. Él ganó Gran Hermano con un 46,53% de los votos. Le siguió de cerca Desi, que ahora hablaremos de ella, con un 37,67%. Siendo 2 días en el concurso, que de hecho fue récord, ¿no? Alargaron un día, Gran Hermano, de lo que se había vivido hasta el momento. Y era de Zaragoza, funcionario, aunque se le daba genial todas las labores del campo y todo esto, que ya pues lo vimos también, que llamaba a las cabras ¡trupa, trupa! Y es un momento icónico en la historia del concurso también, el cómo ganó Gran Hermano aventando a las cabras con ese sonidito. Bueno, pues ¿qué pasó entre ellos? Vamos a ver. Aquí es como icónico y súper conocido, que aunque no vierais la edición, siempre han sido como un referente de la historia de Gran Hermano. Pedro e Inma como pareja, ¿no? Estuvieron muchísimos años juntos, tienen una niña en común, ya no están juntos, rompieron. Lo siento para quien no lo supiese, el amor se les rompió de tanto usarlo, como diría Rocío Jurado, pero estuvieron muchísimos años, en plan, muchos. Y ellos se conocieron en Gran Hermano. Por otro lado, pues están Matías y Rocío, que también está muy bien, su relación no fue tan larga, no sé si llegó al año o después fuera de la casa, pero también empezaron una relación. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es un triángulo? Bien, porque antes de estar las parejas así, un cuadrado, porque antes de estar las parejas así, estaban así. Inma y Matías tuvieron algo. ¿Cuándo? Pues lo tuvieron en ese cambio de año, en esa famosa Nochevieja que se vivió en Guadalix de la Sierra. Y de nuevo, el jacuzzi, el agua, la piscina, fue un elemento que humedeció el asunto, nunca mejor dicho. ¿Qué pasa? Por bueno que ellos tengan algo, ¿qué pasa? Bueno, sí pasa, claro, sí pasa, porque Pedro y Matías eran súper amigos. Y Pedro ya había manifestado de alguna manera que le gustaba a Inma. Y había un tonteo. Estos tonteos que existen, pero luego se niegan. No, en realidad a mí no me gusta. Pues terminó con Matías. Y el otro, viéndolo todo en esa noche vieja, llorando en la cama, en plan, pero yo te quiero. Pero es que aquí hay otra, pues que también sufría un poco. Porque es que a Rocío también le gustaba Matías. O sea, ella lo cató después de que lo catase toda la casa. Porque ya hemos visto que estuvo con Ana, con Judy. O sea, no con todas tuvo como demasiado profundidad. Pero que hubo juego, hubo tonteo, hubo algún besito, una historia. Con Inma, pues hubo jacuzzoni máximo. Entonces, pero al final con quien terminó fue con Rocío. Que también pues entiendo que sufría si le gustaba el argentino. Como que lo de Rocío después no fue tan visible, no lo sufrió ni lo lloró tanto. Y después pues tuvieron ellos también pues su historia y sus cosas. Pero claro, de repente un amigo que traiciona al amigo para liarse con la chica con la que le gusta a su amigo y está tonteando, y por otro lado tiene a la chica que le ha hecho ilusiones, esperanza, color esperanza, pintarse la cara con esperanza, y se lía con el amigo, es como ganó Gran Hermano. Esa noche vieja. Pedro ganó Gran Hermano, evidentemente, esa noche vieja, porque además luego fue muy complaciente, entendió la situación, siguió siendo amigo de Matías, intentó no guardarle como rencor a Inma, es como que evidentemente ya era libre, estaba soltera, tal cual. Luego, cuando Inma salió de la casa, tuvo que exponerse a que le dijeran de todo, porque Inma sale del programa, expulsada con ese porcentaje altísimo, y un día en plató dice, esto ya fue la magia y el giro de guión, claro. Dice, creo que estoy enamorada de Pedro, o creo que quiero intentarlo con Pedro, o voy a esperar a Pedro. No recuerdo la frase exacta, ¿no? Pero daba a entender eso. Voy a esperar a Pedro a que salga de la casa. Entonces la gente empezó a llamarla interesada, porque una vez que estaba fuera, ella sabía o intuía que podía ganar el concurso, y empezaron a decirle que lo hacía por el dinero. Que es muy fuerte, y después de la relación tan larga que tuvieron de tantísimos años, pues evidentemente no lo hizo por eso. Ella lo que le ocurrió, pues se ve pues que tuvo una noche tonta, un calentoncillo con Matías y jugaron en el jacuzzi, pero luego ella valoró lo que Pedro le daba como persona, se dio cuenta que lo echaba muchísimo de menos cuando estaba de fuera de la casa y que de quien verdaderamente se había enamorado era de Pedro. Así que imaginaros la trama, esto eran carpetas de verdad.
aprendan las generaciones de ahora a hacer carpetas, triángulos y cuadrados amorosos. Y esto encima estaba lleno de verdad, de ilusión, de magia, de fantasía y de todo. Y ahora hay que decidir, ¿eh? ¿Qué hacemos con Rocío, con Matías, con Isma, con Pedro, con ellos? ¿Los mandamos, después de tantos años, al cielo o al infierno? Bueno, después de hablar de tramas amorosas, vamos a ver quién de los concursantes de la tercera edición de Gran Hermano acompaña al Joyas en el infierno. Porque habéis enviado a uno de ellos y vamos a descubrir ahora mismo quién es. Con un 40,60% de los votos. Nos falta también un nombre, el más votado del cielo de la tercera edición. Pero en este caso el público ha decidido enviar al infierno, entre todos los concursantes de la tercera edición de Gran Hermano, a Raquel Morillas. Pues ahí la tenemos, ahí tenemos a Raquel Morillas con ese 40,60% de los votos. Desde luego no supera al Joyas, que tuvo un 67,45%, lo tuvisteis muchísimo más claro. Y quien sí entiende de cielos y de infiernos es, atención, el tercer finalista de la cuarta edición de Gran Hermano, Rafa López, el cura, que le decían el cura. No era cura, eso es un mito, él no era cura, él era seminarista, que no es lo mismo. Y además, era librero, también como curiosidad. Entró en Gran Hermano con tan solo 24 años y es de Zamora, 102 días en la casa. Un 15,8% de los votos lo apoyó para ganar el premio y estuvo muchísimas semanas nominado, casi todas, y se fue salvando semana tras semana. Fue un personaje bastante controvertido, al final generó polémica, conversación, más que por lo que hacía dentro, por lo que representaba, ¿no?, en cuanto a la iglesia. Dentro es verdad que era como más mediador, pacifista, ¿no? Un poco lo que yo recuerdo. Fuera también generó polémica porque se empezó a cuestionar y a poner en duda su orientación sexual. Bueno, todo esto empezó a hablarse y a ponerse sobre la mesa, aunque paralelamente también se le abrió carpeta con una de sus compañeras, con Judith, con la que luego creo que tuvo un reportaje robado, no sé si pactado, robado o robado, en unas playas en Interview. me suena a mí todo esto. Y luego él llegó a la final junto con Desi. Desi tuvo una de las historias más carpeteadas, yo creo que de la historia también de Gran Hermano. Ya os digo que esta edición fue como muy romántica, muy bonita, con Nacho. Fueron una pareja muy intensa dentro de esta edición, muy intensa, y si tú ves la relación con la perspectiva del tiempo, diría que tenían un punto de toxicidad, incluso preocupante. Que en esos tiempos es lo que estaba ocurriendo muchas veces cuando repasamos, ¿no?, las ediciones. Es como que es fuerte que este tipo de cosas o estas cosas en ese momento parecían normales y ahora pues quizá no serían normales, ¿no? Pero sí que tenían como... ella tenía mucho enganche con él, ella tenía mucha devoción por él, ella se enamoró. Yo creo recordar que incluso fue un día para hacerle un detalle de ponerle una canción en el confesionario y ella, que era muy fumadora, le dijo al súper que le daba todo el tabaco por tal de que le pusieran una canción a Nacho. Entonces a él lo llamaron al confe y él escuchó la canción dentro y ella estaba fuera en la puerta esperando la reacción de él. Es como que tiene muchos detalles. Sin embargo, Nacho tonteaba, jugaba, se acercaba, se distanciaba, no quería oficializar nada, hasta que un día pues le dijo que vale, que le apetecía tener una historia con ella dentro, pero como que sin etiquetas, ¿no? Como que sí, que no fueran novios, pero que sí, que le apetecía conocerla, que estar con ella, y evidentemente pues ya empezó como la historia. La historia que no vivimos hasta el último día, pero casi, porque Nacho fue el último expulsado. A ver, recordemos el porcentaje, con un 56,35% de los votos después de 98 días de concurso. Él tenía 25 años y ella 24, él era de Sevilla, ella es de Suiza, pero vivía en La Coruña, es enfermera, bueno.
Da 202 días. Entonces, luego sí que tuvieron una relación y continuó fuera de la casa y tuvieron un hijo. Tienen un hijo, un niño en común. Luego los vimos entrar en Gran Hermano el Reencuentro, pero apenas estuvieron 2 días porque tuvieron que abandonar porque precisamente el niño se puso malito y fueron a su búsqueda. Y nada, pues a ver si lo volvemos a ver algún día en un reality, sobre todo Desi era mi favorita y para mí es el maletín robado de la edición. Ahora tenemos que decidir qué hacemos con Nacho, con Rafa y con Desi, si los mandamos al cielo o al infierno. Y yo aprovecho para decir que hace unos años que yo hacía como reencuentros de Gran Hermano, nos quedamos justo haciendo el de Gran Hermano 4 y ya luego no hicimos más. Y justo Rafa y Desi estuvieron en ese reencuentro y lo tenéis colgado en YouTube. Así que si se os antoja recordar más en profundidad la edición, buscad en YouTube el reencuentro de Gran Hermano 4, que estuve con Rafa y con Desi recordando momentos memorables de la historia del concurso. Así que nada, ¿ahora qué hacemos? ¿Los mandamos al cielo o al infierno? Vamos con la última resolución. ¿Quién ocupará el hueco libre? Se subirá a la primera posición, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, mínimo la quinta tiene asegurada. El público. De al cielo o al infierno. Ha decidido con un 58,06% de los votos que ocupe la cuarta. Por tanto, Ismael baja, pero se mantiene el top. La cuarta posición de este ranking es para Kiko Hernández. ¡Madre mía! Yo, si os digo la verdad, lo veía que lo iba a mandar hasta el infierno. Pero no, no, cuarta posición del cielo. ¿Quién se lo diría a él? Bueno, pues tras esa clasificación llega el mejor. Hasta la última hora ya, boca, no puedo más. El mejor momento de la gala toca la trituración. Trituremos primero a los que se han quedado en esta de esta tercera edición en esa posición de indiferente, ¿no? Que no lo habéis mandado ni al cielo ni al infierno. Sin embargo, pues bueno, ya quedan fuera del juego. Javier Estrada, lo despedimos. Despedimos a Candy. Despedimos a Jorge. Jacinto, y a Elba, que me encanta. ¡Ay! ¡Chao, chao, chao! Bueno, hay que seguir. Hay que seguir porque hay más concursantes que han quedado fuera del juego. Es que ahora son los que formaban parte del cielo. Pero, sin embargo, ya quedan fuera de ese ranking, así que tenemos que despedir también a Javito por orden de porcentaje. Javito, Iván, Armesto, Noemí, Hungría, Ángel Tous, despedimos a Marta López. Que a todos los habéis mandado al cielo, ¿eh? Eso todo, todo hay que decirlo. Bueno, la trituradora ya ha hecho sus funciones por hoy y a mí solo me queda ir allí, hacer repasito de la situación actual y despedirnos. Ahora sí despedimos esta gala 4 con 2 personas en el infierno, Carlos Navarro, el Joyas y Raquel Morillas. Y el cielo se encuentra de la siguiente manera: Ania Iglesias, Faina Betancourt, Sabrina May, Kiko Hernández, Ismael Beiro, Óscar Muela, María Rabal, Carolina González y Silvia Casado, que marca el corte para entrar en el cielo en el 51,98% de los votos al cielo. O sea que la cosa está tensa. Espero que os haya gustado la gala, que la hayáis disfrutado. La semana que viene, Gran Hermano 5. Yo, a ver si hoy puedo parar y descansar un ratito ya por hoy, que va siendo hora, que es muy tarde. Y vosotros, yo, dadme ánimos y energía dándole me gusta al vídeo si me veis por YouTube. Si me habéis visto por Instagram, os metéis en YouTube y también le dais me gusta al vídeo cuando lo suba. Y si me veis por YouTube y no por Instagram, vais al Instagram y me seguís como recompensa. Solo pido eso. Muchas gracias. Chao.